Hola, ¿qué tal? Les habla Juanpi. En este nuevo video tutorial para el Pro Evolution 2015, esta vez le traigo a Juan Román Riquelme, jugador de la selección argentina y uno de los mejores jugadores de la historia de Boca Juniors, ¿no? Tal vez el mejor, ¿no? Junto a Maradona. Bueno, amigos, me guío de muchas fotos. A un Riquelme versión joven del año 2002-2003. No al Riquelme actual, porque el Riquelme actual ya estaba en un bajo nivel, ¿no? Me guío de muchas fotos. Trato de hacerlo lo más parecido posible. Y bueno, empezamos, ¿no? Primero, nombre. No vamos a lo que es la configuración básica. Le pongo de 23 años. Pie derecho. Bueno, Riquelme es una cara muy difícil de hacer, ¿no? He visto varias versiones, algunas regulares, algunas no tan buenas, ¿no? Porque es un jugador muy complicado de hacer. Y la actual versión, el peor aún, porque no hay el peinado indicado, al menos para que le dé la forma en la cabeza. En cambio, en esta versión, tal vez que me acojo a un buen peinado para el tiempo del que estoy haciendo a Riquelme, ¿no? Para la época en que Riquelme tenía un peinado similar al de esta edición, ¿no? De PES. Bueno, así lo juego, es un 10 clásico, es un 10 clásico, un jugador que prefiere, no sé, ¿no? Mago del balón, sí es, era un jugador con mucha habilidad y gañanero, ¿no? Ya, bueno, el peinado es mediano, ondulado 7, el color de pelo le ponen el número 4. El 4, el 6, que le vea, pero el 4 pónganle, porque él es un negro medio azabache. Vamos a lo que es el físico. En el físico, la longitud de piernas le pueden subir a menos 4, porque menos 5 creo que exageré un poco, pero ya lo dejo ahí. La piel, ¿no? El tipo de color de piel, elijan el 1 porque es la más parecida, ¿no? Porque la 2 no me convence ni la 3 menos. La 1 es la más parecida. ¿Cómo no hay para poner pecas en este editor? Si habría para poner pecas, algún tipo de pecas en la cara sería lo ideal, ¿no? En la anchura de la cabeza pueden ponerle más 6 y altura más 1, ¿no? Le queda muy bien también, ya depende de perspectiva eso, ¿no? Nos vamos a lo que es la estructura de la cara, ¿no? Tipo de línea de cuello pueden jugar con el 1 o pueden jugar también con el 5, ya depende de gustos. El mismo color de pelo, creo que me estoy yendo un poco rápido. Es que me quiero hacer un poco más rápido los videos, ¿no? Color de ojos, le ponen el número 1, porque su color de ojos es negro profundo. Nos vamos a lo que es las orejas. Las orejas, Riquelme tiene una forma de orejas que no hay en el editor, de verdad. He tratado de hacer lo más parecido posible. La nariz, también he tratado de hacer lo más parecida posible. La boca, ¿no? También, ¿no? Lo más parecido posible porque no hay una idéntica. El vello facial pueden ponerle tipo 11 o pueden ponerle también el último tipo, que sería el número veintitantos, no me recuerdo. Que también le queda muy bien, ¿no? Bueno, amigos, eso ha sido todo. Román Riquelme, Juan Román Riquelme, el señor del fútbol. Y espero que se suscriban, le den like, comenten el video y compartan más que nada, ¿no? Eso me ayudaría mucho. Bueno, amigos, nos vemos. Bye bye.